carga completa de parciales, de cursadas, de todo, o de trabajo también, y hacerse un tiempo para venir acá a seguir formándonos es más que importante y más que valorable. Hoy nos acompaña el ingeniero agrónomo José Tondo, que nos va a hablar de distintas modalidades de cría y cría en la cuenca del Salado. Así que nada, los dejo con él y también agradecerle realmente a él que se toma el tiempo y el esfuerzo de venir acá. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Yo estaba cuenta hace. Luego así, ¿no? Explica perfecto. Si quieren venir más acá, igual también. Hace como 15 años, ¿no? 17 años desde que terminé la facultad acá, saqué una beca de iniciación a INTA y me fui a trabajar a INTA, a Chacomús, 100 kilómetros abajo de acá. Zona ganadera, en el norte de Cuenca del Salado, donde hay un campo experimental que tiene ahí un módulo de campo, un módulo de jornada y dos módulos de cría. Desde entonces trabajo ahí, sobre todo en los módulos de cría. La mayor parte del tiempo estoy ahí y otra parte del tiempo ando por la zona. Cuenca del Salado tiene 24 partidos, la experimental abarca los 24 partidos, así que hay como otro partido también. Y hacemos algunas cosas en campos de productores o en otros campos del estado que hay en esta área. Lo que les voy a contar es los datos y la experiencia un poco de que fui adquiriendo o que fui aprendiendo en estos años en estos modelos de cría vacuna. Pregúntenme porque va a ser real un día, ¿no? Ustedes pregúntenme, interrúmpanme por cualquier cosa más tonta que les parezca. Para no dormirse, pregunten así. Hay un poco de diálogo. Y si quieren, vengan un poquito más tarde. Bueno, voy a arrancar. Va a haber como tres partes. En la primera va a ser las experiencias en manejo de corredores de cría intensivo y semi-intensivo, que son los que están en la experimental desde el 2009 hasta el 2022. Llevan 13 años cerrados. ¿Por qué los hicimos? ¿Cómo los hicimos? ¿Qué resultados tuvimos? Después, algo que empezó un poquito después, que es experiencias de manejo de rodeo sobre pastizales naturales, exclusivamente cría sobre pastizales naturales, que arrancó en otro campo que es el Chacomús, el INTEX, es un instituto de investigación. Y muy brevemente al final, si hay tiempo y si nos quieren, hablamos dos filminas de requerida, pero el grueso va a ser. Rápidamente, esto capaz que ya lo vieron en la Facu, esta es la Cuenca del Salado, provincia de Buenos Aires, centro de la provincia de Buenos Aires, relieve súper plano, cuando llueve, más de 100 milímetros, gran parte de los campos se encharcan, sobre todo en esta época. Ahora yo hubiese ido hoy, no se encharcaría ninguno porque está realmente seco, pero el fenómeno normal es que se encharquen en el invierno y que se resequen en el verano. Llueve 1000 milímetros, más o menos lo mismo todos los meses, hay mucha evapotranspiración en verano, hay seca en verano, hay poca evapotranspiración en invierno, hay exceso de agua. Además los suelos, el 60% de los suelos tiene algo de problemas de sales, o arriba o abajo, pero tiene sales que limita tanto el encharcamiento como las sales, limita a la zona para hacer una zona agrícola, como sería el norte de Buenos Aires, el sur de limita la implantación de cultivo, lo hace riesgosa, y entonces sigue siendo una zona ganadera donde el principal recurso forrajero para las vacas de cría va a ser el pastizal. Es el pastizal natural. No sé si sabían, pero después van a hacer unas preguntas, porque si no, no van a tener nada de eso. Los suelos, si bien es súper plano y súper grande, son 9 millones de hectáreas o 6 millones de hectáreas si tomamos solo esta parte. Hay una heterogeneidad. Estas cositas más oscuras es agua y esto que es verde, más verde es pasto y entonces esto es más bajo que esto y hay como micro relieves. Los que somos de la zona ya estamos acostumbrados a verlo, pero si hay gente de otra zona te va a parecer que es todo plano igual. Esa heterogeneidad hace que haya suelos muy buenos, intermedios y muy malos o muy riesgosos para reemplazar el pasto. Y entonces el principal recurso es el pastizal, a pesar de todo lo que se estudió sobre pastura, sobre cultivo, sigue siendo el pastizal. Y la principal actividad de la cría, que es la actividad que más se adapta a lo que nos ofrece el pastizal.
Hace unos años, cuando yo ingresé a trabajar a INTA, estábamos con el tema del avance de la agricultura, y me parecía que se comía toda la zona, y entonces las mejores tierras, las más productivas, con las lomitas que había en los campos, iban la soja y el maíz, y las vacas quedaban manipuladas, iba como concentrando las vacas en menos superficie o en la superficie de menos calidad. Ante esto, hay que pensar cómo hacemos para sacar la vaca, porque el productor tradicional de toda la vida, de su padre, su abuelo, siempre tuvo vaca, no, nadie se quería despistolar. Porque luego es muy difícil volver a encontrar la vaca. Entonces, empezamos a trabajar en modelos que permitan sostener altas cargas en menores espacios. Pensando en todo lo que se sabía del manejo del modelo, de cocinar el servicio, de la inseminación, de utilizar la condición corporal como una herramienta de monitoreo permanente para ver cómo estamos haciendo las cosas, todo lo que se sabía del manejo, lo que se sabía de cómo aumentar la producción de lo que hay, o reemplazando por otra cosa que sea más productivo, y cómo hacer mejor el manejo de los recursos forrajeros. Y con estas dos premisas establecimos dos esquemas diferentes, uno de dos equivalentes vaca por hectárea. No sé si alguien sabe cuál es la carga promedio de la cuenca del Salado, la carga animal. Bueno, 0,7. Sí, me animaría a decir más 0,7. No llega a haber una vaca o un equivalente de vaca por hectárea. Nosotros teníamos un modelo que casi lo triplicaba y un modelo que lo subía un poquito. Con dos objetivos distintos. El modelo de dos vacas era reservar, cuidar las vacas, no vender ninguna y, por más de que sea caro, tratar de aguantar las vacas y ver cómo nos iba. Para lo cual, para tener dos vacas por hectárea, hicimos un balance forrajero y la idea en este caso fue reemplazar el pastizal por pasturas, una parte y otra parte por verdeos. El otro modelo trataba de bajar los riesgos porque, como les dije anteriormente, los suelos son riesgosos. Este priorizaba no arriesgarse tanto y no hacer tanto en el caso de la vegetación forestal. Un poquito más cuidadoso que lo que sería la vida natural. Y acá apuntar más a optimizar el manejo de pastores. En ambos modelos teníamos confección de reserva para pasar el invierno, que es el cuello de botella tradicional. No hace calor, hace frío, el pasto no crece, las vacas son más o menos el mismo todo el año, entonces no alcanza. Entonces apuntamos fuertemente a la confección de reservas para poder sostener una carga que después en la primavera se come casi todo el pasto. Y acá había una diferencia importante en cómo sosteníamos, cómo hacíamos las reservas, silajes en el de alta carga y cultivos diferidos o rollos, que era algo más tradicional en el de un equivalente vaca. Esta es la experimental, bueno, una zona de campo, una zona de invernada y la peor zona era la zona de cría. Tomamos la información, aprendemos la ruta de las propias cartas de suelo, mapa de riesgo hídrico, imágenes satelitales, no sé si esto no lo dan en mi época, no lo daba, pero bueno. Todas herramientas que ayudan a ambientar y a ver cómo es el campo y en base a esa información armamos 50 vacas para 100 hectáreas con un cierto porcentaje. Tenemos unas 4 o 10 que hay en la cuenca del Salado. Otra pregunta de la centro. Loma, medialoma, bajo el canal y bajo dulce. Distinto ambiente y distinta potencia de producción. Y pusimos 100 vacas en 50 hectáreas o 100 vacas en 100 hectáreas. Con las mismas proporciones de suelo, cosa de poder comparar algo que sea comparado, ¿verdad? Armamos la cadena forrajera, sembramos. Y así quedó en un semáforo, digamos, de colores respecto de lo que sería el reemplazo, o si quieren arrancamos por el semi intensivo, que es más fácil, de un equivalente vaca, el 70% quedó en el pastizal que ya estaba, ¿no? Y solo reemplazamos un 15% de pastura y un 15% por verdeo de verano y invierno. Mientras que el otro sí, solamente quedó 10% de pastizal y reemplazamos fuertemente el resto de la superficie. 35% de pastura y 25% de doble cultivo. Doble cultivo es decir, sembrábamos sorgo o maíz en octubre, lo picábamos en febrero, en marzo y sembrábamos avena para enero. Todos los años dos cultivos en el lugar. En el 25% de la superficie. Hasta tratábamos de buscar el maíz.
viabilidad de ese modelo para lograr sostener su semejante cargo. Esto se hacía en base a un balance forrajero. Le voy a preguntar algunos números de esta figura. No, esto para ver que detrás había un, algo que ustedes ven en forraje, que es hacer el balance forrajero. ¿Cuánto demandan nuestras vacas? ¿Cuántas vacas vamos a tener en cada mes del año? ¿Y cuánto nos ofrece cada uno de nosotros? Un balance y tenían que necesitar tanto de ciclo, tanto de pastura, tanto de... Es decir, planificamos el forraje y el trabajo. Y durante, lo largamos andando durante todos estos años, hemos venido midiendo cuánto crece el pasto, chequeando si lo que nos habíamos puesto en un balance teórico se cumplía con lo que realmente ocurría en el campo, ¿verdad? Porque uno, para armar un balance en un lugar que no conoce, o que está arrancando, que no hay algo nuevo, tiene que tener un dato. Los datos que le da Cristina, por ejemplo, todavía en una carta, en la cursada, no sé si cursando forraje, pero. Ahí le dan los datos para armar un balance de cuánto produce cada recurso más o menos en el peso. Y cuánto demanda la vaca, lo ven en el proceso de demanda. Entonces, a un balance. Nosotros a su vez chequeábamos y además en los animales íbamos mirando la condición corporal se mantuviera, cómo iba el peso y si prendíamos toda la vaca o no y cuánto producía. Me meto en la cadena forrajera de la cría intensiva de dos vacas por hectárea. Nosotros además dividíamos el año más o menos en dos partes, la parte invernal, donde hacemos la fase de concentración, donde crece poco el pasto, entonces utilizamos la reserva forrajera, que le llamamos fase de concentración, que en el sistema intensivo dura 6 meses, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, donde la vaca está en un pequeño sector, comiendo el verde de invierno que se había sembrado, donde había sido sembrado anteriormente. Esto podría ser ahora, hoy, que van del campo a verlo, están las vacas comiendo silo, comen un rato de silo, todo el día está abierto el silo del autoconsumo y 2 horitas de avena. Hoy en realidad está un poquito peor, el invierno de invierno y más avena. Pero bueno, esto es un invierno seco y esto es un invierno húmedo. Este es el mismo silo y este es la misma parcela. Estamos en una zona donde el clima puede hacer que estos sistemas empiecen a tener alguna complicación. 2 horas de la avena, ¿hace una parcela y en el caso, cómo hacemos? Hacemos una parcela y a las 2 horas el corredor abre, da su recorrida, que más o menos 2 horas, ahora la persona vuelve y la saca. Hacemos así, en algún momento tratamos de calcular la superficie para que se termine y se vaya. Es otra forma de hacer. ¿Se queda permanente la pobreza pastoral? Bueno, y el resto del año estas vacas ya estaban en una situación un poquito más cómoda, más abierta. Se iban a pastorear pasturas, que se vienen de abril, también en parcelas, pero mucho más light, más grande, cuatro días. Ese era el rodeo de día intensivo. Una vaca por hectárea, la fase de concentración del invierno más cortito, porque teníamos mucho campo, teníamos 9 meses a campo y solamente 3 meses en concentración, mayo, junio y julio, hasta que la vaca empezaba a parir, porque la comida que dábamos en concentración era de peor calidad y entonces no, la podíamos estar, no le podíamos estar dando esa comida con la vaca por hectárea. Inicialmente, cuando se inicia en 2009-2010, el arroyo era lo que hace, lo que hacen los productores. En esta época empiezan al arroyo, se empieza a acabar el campo y las vacas, medio a la fuerza, medio porque no queda otra, empiezan a comer arroyo, sobreviven, en muchos casos pierden peso y en muchos casos, con la tecnología que se usa, saber que la vaca puede perder peso en los últimos 3 de gestación, si después tiene comida una vez que pare, incluso cuando ya está lactando. Eso se hacía tradicionalmente en un modelo de cría que hace estaba al cárcel hace un montonazo de años, que restringir la vaca hace 3 meses, que se pierda peso, se puede salir.
Pero nosotros empezamos a trabajar en otras líneas que es más nuevas, que es, no sé si han escuchado, que se llama planificación fetal, que dicen que si vos restringís a la vaca en el último tercio de la gestación, sobre todo si le falta calidad a la dieta, si le falta proteína, el feto puede verse afectado. El número y el desarrollo de la fibra muscular en el feto se determina en el último tercio. Y si le faltó proteína, ese fermento va a ser ya con inferioridad de condición respecto a la vida. Entonces no podría estar afectando. Entonces a veces sí, no podría estar afectando la performance de la alegría, mejor que quedan mejor y todo eso. Y además son un campo de investigación que se probaba. Entonces, primero reemplazamos al arroyo con sordos, sordos diferidos, que tenían un poco mejor calidad, pero tampoco eran de poca calidad. Arrancaban a comerlo en mayo con más o menos buena calidad, más o menos proteína. Y ya en julio, a fin de julio, cuando vaca cercana al parto con más cumplimiento, la calidad por la ciudad se venía a pique y esta era mejor de casa. Pero bueno, manteníamos muy bien la carga, las vacas llegaban en buena condición, casi no sufrían esa pérdida de condición corporal. Pero empezamos, son sistemas de carga real, pero a su vez metemos internamente algunas pérdidas. Voy a contar una porque me gusta discutir. Una prueba que hicimos durante varios años que utilizando, bueno, esto es igual que la anterior, cuando venía seco muy lindo, cuando venía a llover en invierno, complicada la aparición del sordo. Terminan el sordo esos 3 meses y se van de agosto hasta abril, los otros 9 meses, a comer en el campo natural, con una secuencia lógica de procedimiento, de acuerdo a los ambientes, y algunas pasturitas cargadas. Les voy a contar un ensayito dentro de lo que era el sordo diferido. Después de comer sordo diferido solo durante 3 o 4 años, empezamos a raíz de todos, hacemos bastante jornada acá, porque los productores nos tiran ideas, nos critican, y entonces, ¿por qué no le echó una vez ese sordo diferido y sordo una avena, y un montón de avena, y eso lo que hizo sordo con avena es mucho mejor, lo aprovecha mejor, lo va a pasar mejor? Pero empezamos a sembrar un pedazo de sordo y un pedazo de avena. Y para ver si eso tenía resultado, de las 100 vacas, partimos la mitad y pusimos 50 vacas a comer sordo solo y 50 vacas a comer sordo con arena. Primero en forma de un cuadrado y avanzaban comiendo las cosas a la vez y no nos daba tanto resultado. Y entonces la visita de otro productor nos dice: ¿por qué no hacen? En vez de sembrar 2 cuadrados, ¿por qué no siembran 2 triángulos? Un triángulo de sordo y un triángulo de arena. Y como las vacas van comiendo de acá para acá, van comiendo el eléctrico, espera que regresen el brote, son los secos muertos, van a empezar a comer en mayo 90% de sordo y 10% de avena, y a medida que va avanzando el pastoreo y te vas acercando al parto, la vaca necesita más, y que el sordo va perdiendo calidad, y que le va dando tiempo a la avena, más tiempo a la avena crecer, vas comiendo cada vez más avena, y entonces terminas pariendo casi sobre avena pura con mucho más. Y esto se traducía en mejor condición de la vaca. Las vacas estaban 50 vacas acá, 50 vacas acá, solamente separaban las fases de concentración, después volvían a estar juntas, después iban a servicio. Todas juntas, estaban todos juntos y siempre los terneritos que venían de la vaca que habían comido mejor en ese periodo empezaban con mucho. Bueno, esta es una foto. Ven acá, esto es una base frontal. Ahí está marcado por el tractor donde va a ir el eléctrico y estas son las vaquitas. Iba comiendo el alambre, iba comiendo, está solo y está solo con avena. Ahí se ve. Acabamos la parcela y la parcela. Bueno, eso es una anécdota dentro de la avena. El brote de la avena esa no la tenían en cuenta. No. Escuchaban la pregunta, el rebrote de la avena si la teníamos en cuenta. Nosotros íbamos corriendo el alambre y esto estaba siempre abierto, entonces no le habíamos dejado la verdad. No, la verdad que no, es cierto. Podríamos haber sido más eficientes aún poniendo un alambre atrás y no adelante. Pero la realidad es que otra de las premisas de este sistema era que haya poco uso de la mano de obra, simulando que era un productor que iba 2 veces por semana. Y entonces nos resultaba más fácil y más cómodo hacer un avance frontal, que no estaban tan apretados los animales. Es lo que era la parcela es esto, un titán. Cuando se la terminan quieren salir para todos lados. Entonces, con este avance frontal nos resultaba más amigable para este esquema y nos perdíamos el producto. El avance frontal es con un solo
queda abierta. A veces no te lo comes muy abajo, pero como siempre abierta, la vaca de casa. Y hay una cuestión práctica de manejo, no sé si ustedes hablan con la vaca, pero que para este tipo de manejo es muy importante, que nosotros dejamos más de una calle armada, porque cuando se está acabando la comida, hay una vaca que es más autóctona y que se aguanta más la patada eléctrica, se pasa. Y si está abierto, se tiene todo el poder. Y después mucho más difícil de buscar. Entonces siempre tenemos como dos barreras. Si se pasó la siguiente, ya algo viene y no se pasa más por el ahí. Es mucho más fácil sacarlo. De hecho, cuando vas a la persona, pero si eso se avanza. Se usa mucho el cultivo que durante una no queda peor. Bueno, el resto del año, la fase pastoril del sistema de una vaca por hectárea, tenía una secuencia de rotación, que es en verano, todos los potreros del semi-intensivo, eran dos grandes potreros divididos en 13 potreritos de tu hectárea, salvo este que era más grande. Comíamos en verano los bajos dulces, que teníamos en verano, los especímenes de verano. En el otoño pelábamos las medias lomas. En el invierno estábamos en la fase de restricción en los hornos diferidos. Y en la primavera volvíamos a la tierra. Esa es la secuencia lógica que tiene que ver con cuándo crece cada uno de los ambientes, las diferencias en el ambiente que hay en los campos, y que hay que ocupar. Y entonces pasamos 3 o 4 veces por cada potrero al año y funcionaba bastante bien. Yendo a los resultados de estos dos modelos, no se preocupen por ver los números, yo les voy a contar rápidamente. Y si no, están publicados, si a alguien le interesa los valores, están publicados. En uno teníamos dos equivalentes, en otro uno, la peñez, más o menos, no había diferencias significativas, más o menos cerca del 90 a la 2, el 7 cerca del 81, el peso del ternero tampoco tuvo diferencias. Teníamos diferencias en la producción de carne, por supuesto, porque si teníamos dos vacas y teníamos la misma cantidad, estábamos con el mismo peso, dos vacas con doble de producción. No se ve usted. Ahora, ¿cómo era a lo largo de los años la producción? La línea negra es el intensivo. Así la producción. Y la línea punteada es el semi-intensivo. También tenía variabilidad, pero siempre en orden más de tipo ascendente. Esta era más violenta. Más violenta y a pesar de haber estado de alguna manera temperada esta variabilidad, porque se hizo durante 2 años de estete precoz, porque no se alcanzaba el pasto, y durante dos de los 10 años se hizo compra de cien. Eso está metido, y a pesar de eso, fue bastante más variable, porque como tenemos que sembrar todos los años, ¿no? Y el clima varía y afecta mucho más a un cultivo anual que a un cultivo perenne o a un pastizal, la variabilidad climática nos pegaba en la cantidad de comida que íbamos a tener. O sea, fue un sistema mucho más productivo, con más variabilidad. Y desde el punto de vista económico, ese producto el doble, que va a ganar en forma de plata. Y la realidad es que no fue del todo así, si bien hay una tendencia que el promedio fue un poco mayor, no hay diferencias significativas, porque la realidad es que ambos sistemas fueron sumamente variables, porque los precios en nuestro país varían enormemente de los años y dentro de los años. Pero bueno, el sistema intensivo tuvo unos picos de ganancia muy buenos y unos baches también muy profundos. Porque además de tener más variabilidad productiva, tiene más variabilidad económica. Porque tenemos mucho más insumo, quedando realizado y el insumo varía muchísimo y entonces hace que sea más barato. Puede llegar a ser más rentable, pero puede llegar a. Es más variable. Son características diferentes. Uno puede elegir en dónde quiere jugar. O cuál es su objetivo. Si el objetivo era sostener la vaca, bueno, vas a ir a un esquema y va a ser un poco más alto. Veníamos bien con eso y en visita tras visita de productores empezaban preguntas que se empezaban a reiterar. Sobre todo cuestionamientos desde el punto de vista medioambiental. Veían que la intensificación basada en el uso de insumo tenía algunos cuestionamientos. O teníamos nosotros algunos cuestionamientos, nos preguntaban reiteradamente qué pasa, estás haciendo 6 años de doble cultivo en un potrero. Nosotros veníamos con la cabeza.
personas que vinculadas a la ecología, que presentaba un proyecto de ordenanza que restringía el uso de agroquímicos en algunas zonas de la periferia de la ciudad, de la laguna, en las escuelas rurales, y un montón de lagunas, un montón de escuelas rurales, y entonces era un área bastante importante. Se discutió 6 meses, todos los miércoles, todas las actividades vinculadas al campo, que se hacía, que no se hacía. Finalmente salió una ordenanza que restringe el uso de insumos en algunos de estos lugares y tuvimos que empezar a trabajar en modelos cero insumos, como para dar respuesta a esas personas que quedaron dentro de esa área, por un lado, y por otro lado, a personas que por motivos propios venían de la empresa de insumos, como un grupo arqueológico, no como un grupo de marcianos, pero creo que no, que se crearon además grupos de cambio local productores agroecológicos. Ellos por propia decisión decidieron empezar a bajar el uso de insumos y le teníamos que dar cuenta también. Entonces armamos en el camino un tercer módulo, bueno, esto es parte de lo que nosotros veníamos, cuando teníamos esta reunión, algunos intentamos hacer un análisis de lo ambiental de lo que estaba pasando y bueno, siempre en el intensivo había más lucecitas amarillas y rojas, ¿no? Que pero bueno, armamos un modelo directamente sin insumos, que se llama modelo pastizal natural, sobre un potrero de otro campo de estado que es Intech, que queda sobre la laguna de Chascomú, que está en el área de la destrucción de los que venía siendo agricultura de las medias lomas por el cliente, y que de un día para otro el límite del campo dijeron acá no se hace más nada, entonces la parte de media loma quedó en una sucesión posa ahí. Un abandono, y bueno, nosotros ahí armamos este movimiento, tratando de hacer más eficiente lo que había sin agregar insumos. Y de paso, evaluar cómo era la sucesión natural del potrero de muchos años de chacra, que es lo que se iba a dar en el uso de los cuerpos. Acá armamos un esquema de pastoreo por ambientes, no sé si ya lo han visto esto en el forraje, pero bueno, tiene que ver con dividir los ambientes de acuerdo a lo que nos va a ofrecer cariño y darle manejo sitio específico a cada ambiente. Se lo voy a contar. Por suerte de esto hay mucha información, hay muchas imágenes lindas para ver, gráficos, más entretenido que pedir una guía de la FACO, que lo pueden encontrar acá. Guía de reconocimiento, ahí está la guía de reconocimiento de especies, donde te dice qué especie te indica dónde estás, si estás en bajo ahí está esto, si es alcalino está esto, si es dulce está esto, si es loma está eso. Está bastante bueno, bastante didáctica y además tiene un esquema de manejo bastante sencillo. Bueno, nosotros lo llevamos a cabo en este lugar. Sabiendo, bueno, están los datos de la guía, distintas productividades, distintas receptividades y distintas especies. Y puse en verde las que crecen otoño e invierno y en amarillo y en naranja las que crecen en verano. Y arriba hay más que crecen en invierno y abajo hay más que crecen en verano, y eso ya nos da una idea de cómo, en qué época se debe usar cada ambiente. Muy groseramente, los ambientes de verano crecen así, el pasto crece así, tac. Arranca recién en noviembre, diciembre a crecer fuerte y ya en mayo ahora cayó una helada y ahora abajo, por el campo están amarillo y no van a volver hasta la primavera. Mientras que los ambientes de media loma tienen alguna especie de verano e invierno, tienen un crecimiento primaveral fuerte anticipado a esto, después en verano florecen acá, desaparecen, y ahora en otoño deberían tener un piquito y crecer algo, poco, pero algo en invierno. Viendo el grado sin agua y con baja temperatura, ese crecimiento o este pico habría que ponerle aire y se lo llevó el frío. Pero bueno, conociendo esto de cómo es un pastizal natural y conociendo que siempre ha sido nuestro problema la erosión del forraje de invierno, y acá no podíamos hacer pastura, verdeo, ni siquiera reservas, apuntamos a solamente como manejo generar o tratar de estimular el pasto de invierno en algún lugar. Para lo cual, en los ambientes altos, donde compite el pasto de verano con el invierno, había que remover todo este forraje de invierno, todo este forraje de verano
en otoño, en esta época, como dice atrás, sacar con la vaca todo el forraje de otoño y dar luz para que tenga el forraje de otoño. Ese era el grueso del esquema de manejo. Desde este fin de verano-otoño, ahora marzo, abril, nos íbamos a las sementes de media loma, pastoreo intenso para controlar las invernales. Este es la laguna de Chacomú, es el camino sin comparación, esto es la media loma y esto es el bajo. Lo dividimos, lo separamos y lo franqueamos en parcelita y hicimos alta carga a corto tiempo para provocar sacar este pasto de verano que se seca con las primeras heladas y que nos entorpece el nacimiento del pasto de verano. Una vez que sacamos el pasto de verano, que de hecho hace varios años lo venimos haciendo, hace unos días sacamos las vacas de ahí, pasamos al bajo, nos vamos al bajo a comer pasto estival diferido, porque la vaca que todavía está que falta para parir, entonces se le puede pedir que coma un poquito de pasto seco. Preferentemente, si lo podemos comer en franja, lo vamos a aprovechar mucho mejor y tomar menos de la franja, menos salud, pero va a ser una dieta de la vaca y mejor lo lleva un poquito de pasto seco. Y una vez que la vaca empieza a parir a partir de agosto, que en general es cuando está estacionada la aparición de esta zona, nos volvíamos a los lugares más altos, con paseras un poco más grandes, a comer forraje de invierno que venía muy bien los primeros años de la sucesión, que venía espectacular cuando había mucha humedad, porque básicamente lo que viene es parigas, necesita mucha agua, y el año no hay agua y no hay nada, fíjense que está en la humedad que está reventado abajo, y que con el tiempo, de alguna manera la sucesión natural empezó a retrasar. Les dije que un potrero que venía de haber sido agricultura y todos los potreros que nos abandonan tienden a naturalizar. Y en ese proceso de naturalización no todos van para un lado, ¿eh? El macho no va a ganar y va a salir todo espectacular. Capaz que tenés uno, dos, tres años bueno y después naturalmente vas a ir hacia pastos más de verano y vas a volver a tener el problema del invierno. Que la agronomía trató de solucionar con la pastura, con la verdadera, con la reserva, etc. Y en algún momento vuelven a quedar un poco restringidos. O sea, volvemos a tener el problema viejo y tenemos que generar una herramienta nueva que creo que es un desafío para todos ustedes. Hay mucho, por lo menos nosotros percibimos ahorita, mucha presión para el cuidado del ambiente cada vez más y pocas herramientas para el cuidado del ambiente y hay que saber que van a tener consultas cuando se reciban y van a tener que desarrollar estas cosas. Va a ser una buena salida la organización porque va a haber que meterle mucho más cabeza al manejo de la mucha más presencia de la organización. Pero bueno, lo que les digo es que la sucesión natural no siempre es igual y no siempre es manito, no siempre va hacia algo bueno, a veces va hacia algo malo. En este caso, y en varios casos, lo que pasa es que con los años hay una especie de perenne de verano que es la gravilla que avanza y que va retrasando la posibilidad de que el invierno se establezca. Y tiene un periodo y a los 4 o 5 años tenemos una gravilla, en 6 o 7 años por lo menos en este lugar empieza a hacer otras especies mejores que la gravilla. Pero la producción se hace mucho más estival. Con lo cual el invierno se nos vuelve a hacer complicado. Así todo, los resultados productivos, esto es 2014-2020, hoy estamos en 2022 ya cerrado, 2021 ya cerrado, con una carga un poco inferior, parecida al promedio zonal, pero con todo el resto ordenado, tenemos muy buenos índices de peñé, muy buenos índices de tete y terneros pesados, porque en general esta producción más estival hace que nos sobre y tiremos el tete un poco y y entonces tenemos una producción bastante aceptable, ¿no? Con algunas complicaciones que hemos ido aprendiendo porque ya les digo, está bueno tener la guía de teórica de las cosas y después hay que adaptarse a lo que en esa situación uno está viendo que pasa. Nosotros vivimos que la base nuestra aquí la es tratar de tener pasto para cubrir
Si teníamos mucho porcentaje de lugar de ambiente para pelar, no llegaba, no llegábamos, estábamos mucho tiempo y se sienta la barra por abajo, la barra se empezaba a venir abajo y llegábamos tarde. Entonces, negociamos la posibilidad de algunas partes enrolladas, también es lo mismo, remover, darle un fuerte efecto, pero acelerás un poco y te queda el resto para el inicio del invierno sin sentar el paso. Y sobre todo saber que esta sucesión, que es lo que puede llegar a pasar en muchos esquemas nuevos de la luz de ayuno, es dinámica y no es unidireccional. Esto pasó acá y hay otros campos donde no había tanta historia agrícola, que había mucho más pasto miel y la situación es otra, y es mucho mejor. Porque si en vez de venir una milla que viene pasto miel, que es un terreno de veredo, es mucho más fácil removerla, se frena más rápido con el río y entonces funciona mejor. Pero no es todo el lugar. El lugar donde hay propagulos de semillas de especies deseables, el lugar donde está rodeado de agricultura y no te va a venir nada más deseable, más bien. Bueno, resumiendo, los tres sistemas que les mostré son viables, se puede llevar adelante desde el punto de vista técnico, hay herramientas, tenemos tal conocimiento para hacerlo, y los tres superan la producción. Algunos a pesar de no haberlo dado acá. Los modelos más intensivos en el uso de insumo en general logran más producción, pero son, pueden ser más afectados por fluctuaciones climáticas y económicas. Lo que vamos a empezar a ser más riguroso. Entonces está la necesidad de cada productor, porque uno, me pasaba a mí que uno iba, cuando empezaba a salir y las productores te preguntan, vos vas, suponiendo que él quiere producir más, que el productor quiere producir más. Y a veces hay que escuchar porque hay otras variables. O por ahí quiere trabajar menos, no puede, se vino, o por ahí no quiere agregar plata, entonces ya no quiere más conservador. Hay miles de porqués y hay miles de herramientas para cada cosa. Y hay que escuchar bien lo que la otra persona quiere y ver bien dónde está, porque además cada campo es diferente y ahí se le adaptan cosas mejor o peor. Hay campos que no han sido tocados por la agricultura y el manejo por ambiente se adapta bastante mejor, porque no tenemos tanta gavilla, por ejemplo, por un especializable, o tanta fastuca tóxica que otra especie que puede tener un problema. Siempre lo que sí hay que hacer es planificar y sea el esquema que utilicemos, siempre hay que ambientar, sea con una pastura o sea con un pastizal, es diferente lo que puede hacer de acuerdo al ambiente, y ambientarnos ayuda mucho a manejar la heterogeneidad del suelo, sobre todo en los lugares que se pueden ambientar, hay campos que no se pueden ambientar porque son sumamente heterogéneos a nivel de pequeños parches y no se puede separar pequeños parches, pero no se puede, siempre es bueno separar. Saber que todos los sistemas productivos son dinámicos, uno armó un esquema y ese esquema mismo, si uno lo va repitiendo todos los años, va a ir modificándose porque por la misma naturaleza de ese esquema. Por lo cual tenemos que ser flexibles y estar mirándolo permanentemente para adaptarnos a lo que está pasando. Y para captar lo que está pasando hay que registrar, hay que anotar, hay que estar encima para poder me parece que el año pasado pasó. Sí, pasó y fue 10% más. Es la mejor forma de tomar las decisiones en base a la información. Es difícil registrar, muy poca gente registra, pero es lo que la herramienta es nuestra información. Y es lo que nos va a permitir más, digamos, una herramienta muy importante para tomar mejor las decisiones. Esto diría, yo diría que fue bastante. Se pide a la oficina, pero ¿quieren que hablemos de esto algo? ¿Quieren preguntar algo? No sé, la luché un poco. Claro. ¿Hay alguna manera de frenar el avance de la semilla y controlarla sin insumo? Mira, a largo plazo, la granilla se va a ir, pero a largo plazo, hay que ver si la persona está dispuesta a aguantar ese largo plazo. Uno supone que sombreando, por ejemplo, dejando que crezcan otras cosas en el verano,
se agregan semillas cultivadas, numerosas, respetando el ambiente. Cuando digo respetando el ambiente, digo prestar atención, ojo, estamos en una media loma, estamos en un bajo salino o alcalino, porque el bajo dulce, creo que vos lo has dejado claro, que no se reemplaza, no se toca. Pero cuando pasa esto, ¿qué opinás vos o qué opinan los chicos con la idea de hacer una siembra? ¿Con poquitos insumos, sin insumos o con insumos? Eso lo dejo ahí. Si hay, yo tengo mi opinión y es lo que solemos decir, pero si alguien quiere hablar, decir algo. Que por ahí es una manera, bueno, vos lo dirás, pero es una manera de acortar esa sucesión vegetal, es una situación más forrajera, más valiosa, más productiva, más lo que es. ¿O por ahí no? Sí, totalmente. Nosotros, a partir de esto y de otros ejemplos puntuales de sucesión, empezamos a sugerir, siempre sugerir porque la decisión la toma el productor. Cuando uno abandona o agricultura o producción de variedad química, uno deja de hacer siembra, siembra una pastura. La pastura se va a naturalizar, va a ir hacia algo más intercalado, pastizar, pero en el proceso de naturalización va a tener un mejor invierno, va a retrasar mucho, va a abrir la villa, pero va a retrasar mucho el tiempo que la villa dura. Lo importante es que va. La baja la luz, el proceso en el tiempo dura la pastura y aparecen las naturalizadas, se va cubriendo, entonces es muchísimo menor el avance de la misma. Nosotros hoy sugerimos que uno va a encontrar un esquema sin insumo o ecológico, se llame, y venía en el cultivo, mete una pastura perenne, mete una pastura polifítica, porque seguramente el suelo va a ser heterogéneo, tratando de adaptar la mayor cantidad de semilla al suelo más representativo. Nosotros hemos hecho inclusive algunas pruebas de siembra cruzadas, como para decir, no le voy a aplicar el premio emergente, entonces la siembra, si voy a sembrar 30 kilos, se lo 15 y 15, para que cubra más rápido. De hecho, lo hemos hecho en el campo donde está la ordenanza. Y de hecho, se modificó la ordenanza a raíz de esto. Y a la ordenanza ahora prevé un avance gradual en las zonas de difusión, que no sea de un día para recortar, porque el día para recortar es fuerte, gente que le va a complicar la vida fuerte, entonces se da la opción de 2 años para armar ese paso hacia llegar a una pastura. Es lo que está mal. No sé si hay que digamos, los potreros sobre los que estuvieron trabajando en estas pruebas siempre son a base de gramíneas. No tienen mucha abundancia de lotus o trébol en la transición. Sí, tener tiene. Lo que es cierto es que los pastizales, a ver, creo que hay una que tiene como una masa profunda. Mira, acá justo hay una que te muestra. Esto es el suelo menudo, cuando empezamos, esto es la gramínea y laminoide, hoja ancha, y estos son las leguminosas, lo verde, y estos son lo que consideramos maleza. Lo normal es que pase esto, que vaya a que el pastizal tenga un fuerte como este gramínea. La leguminosa, en el pastizal, puede estar, pero no sé, si querés, Cristina, quedarme delante del chico, pero siempre ocupa poco. Es más, había más y hubo cada vez menos, porque había más espacio, porque la gramínea no ocupaba nada.